Atlético Nacional llega al partido de vuelta con la confianza por las nubes después de la gran victoria en la ida. Realmente tuvieron un gran rendimiento. Vimos a un equipo sólido, compacto y sobre todo contundente. Supo dominar el encuentro de punta a punta y sacó una ventaja que para la mayoría ya parece decisiva. Obviamente hubo mucha cautela del técnico a la hora de hacer declaraciones, pero la sensación general es que el resultado es irreversible. Vamos a ver cómo termina esta historia que ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando junto a todos ustedes. El Estadio do Dragão en esta ciudad costera de Oporto, con el azul predominando. ¡Ha comenzado el partido! Atlético Nacional tiene la chance de definir la historia en su estadio tras haber ganado como visitante. Y por la diferencia de goles, es el claro favorito para clasificar a los cuartos de final. Aunque los partidos hay que jugarlos, y si algo le sobra al fútbol, son hazañas. ¡Se eleva y cabecea! Reciben, le pega desde ahí. ¿Será esta vez? Buen despeje, estuvo rápido y atento. Es offside, me parece, sí señor. Fuera de juego. Están atacando bien y creando situaciones. Es cierto que no están finos para definir, pero esto recién empieza y todavía no podemos sacar conclusiones. Envío largo del arquero. Gran pase a través de la defensa. El arquero la manda lejos. Intercepta justo ese balón. Lo toca clarito. Es tiro libre. ¡El cabezazo! Un cabezazo tibio, 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 casi frío. Franco. La tira larga cerca del área. Benítez. Le ponen el cuerpo para moverlo. Marín. Abren la pelota con ese pase al hueco. Lindo pase que parte a la defensa. Avanza, se viene por el costado, puede venir al centro. ¿La aguantará? ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! Para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor.
La juega profunda. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Bobadilla. No, no. La jugada queda a la nada. No se gana el área. Hay que buscar por otro lado. Barrera. Gran corte, intercepta y gana el balón. Benítez. Marín. Es un pase que rompe la defensa. Viene con pelota dominada y la pica. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Villalba. Franco. Villalba. Villalba. Benítez. Marín. ¡Qué potencia tiene este muchacho! Aguanta la arremetida y gana la posesión. Esta es una larga carrera. ¡Ay! ¡Qué mal que tiró esa pelota! ¡Qué mal centro! ¡Se la sacó de encima! Marín. Están manejando bien la pelota, aunque sin llegar por ahora. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Cuidado, cuidado. Este avance puede ser peligroso. Marín. Villalba. Decide abrirla por la derecha. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Pica el balón. Ese balón fue directo a las manos del arquero. Bobadilla. Hay tiro libre, amigos del fútbol. No lo dejó avanzar. Marín. Marín. Avanza con todo por la izquierda. Magnífico lo que hizo. Busca el hueco. Gana el balón trabando abajo. Saque desde la banda. A ver si arriesgan un poquito más, muchachos. ¡Queremos ver goles! La juega larga. A ver si llega.
barrera. Tremendo avance. Se esfuerza y sigue avanzando. La cruza sobre el área. No, le dio muy fuerte a ese balón. Parecía buena la jugada, pero no le encuentran la vuelta para lastimar. Está bien plantada la defensa rival. Tiene la pelota. ¿A dónde la lleva? Intenta un pase al vacío. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Qué lío bárbaro se armó en el área, ¿eh? No pudieron concretar, pero la verdad es que podría haber pasado cualquier cosa. Benítez. Marín. Mientras sigan tocando y tocando lejos del área, la van a seguir perdiendo. No le encuentran la vuelta para sorprender al rival. Barrera, buen envío para él. Corre y sigue, ahí va. Parece que quiere tirar un centro desde ahí. ¡El remate al arco! Es todo mérito del defensor. Intuyó hacia dónde iba a ir ese disparo y se ubicó en el lugar justo para evitar el gol. Abre la defensa con un pase entre líneas. Abre muy bien la defensa con este pase. Saca el balón y aleja el peligro. Benítez, la manda al área. Impresionante corrida. Y se animó a encararlo nomás. Decí que estaba justo bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Benítez. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente y no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Benítez. Marín. La saca fuerte hacia arriba. Benítez. Benítez. Tira un pelotazo largo. Marín busca sorprender con ese pase. Trata de alejar el peligro con el despeje. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Intenta un pase al vacío. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega.
Marín tira el centro. Aleja el peligro por ahora. ¡No la regales! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! Mete la pierna y gana la pelota. ¡No la regales! ¡Buena presión! Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Siguen atacando con profundidad. Bobadilla. Qué bien nos vendría un gol en este momento, ¿no? Antes de irse al descanso. Franco. Se tira con todo a barrer. Franco. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Es de manos. Lucha por no perderla. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Le pegó al arco! Se fue muy arriba del arco. ¡Qué bien manejan el contraataque! Es muy difícil neutralizar una transición ejecutada casi a la perfección. Traba, lucha y gana el balón. La juega bien hacia adelante. La juega profunda. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Benítez. Y levanta la pelota. Esto es saque de banda. ¡Cuidado! Atlético Nacional sigue luchando por la posesión, pero le cuesta. ¡Le pegó nomás! Benítez, despeja ese balón que quemaba. Sigue, gran chance, gran ocasión. La controla, le pega. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. ¡Qué impacto! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Le entró al arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Atlético Nacional! Consiguen abrir el partido con un gol extraordinario. Imposible errar ese gol. La tuvo que soplar. El pase-gol fue clave. Lo dejó en una posición inmejorable para definir. Y desde ahí, nunca falla.
Atlético Nacional. Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos, el partido está apasionante, nos vamos al descanso. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. ¿Qué opinión te merece esta primera parte, Diego Latorre? Atlético Nacional hizo méritos para justificar este triunfo parcial. Y por cómo se desarrolló el partido, la diferencia pudo haber sido más holgada. Estuvieron muy sólidos. 1-0 y al descanso. A ver el complemento, cómo se nos viene. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. La diferencia por ahora es de solo un gol. Se reanuda el juego desde el lateral. No puede hacer pie. Franco. La juega profundo por afuera. Lindo pase que parte la defensa. Aprovecha la posibilidad. Iba a ser un golazo, Diego Latorre. Comente, diga algo, explique. Sin duda fue un gesto acrobático. Probablemente haya sido una buena decisión. Este tipo de jugadas nunca son fáciles de resolver. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Franco. Bobadilla. Franco. Villalba. La abre al sector izquierdo, buen pase. Esa pelota es imposible de controlar. Lucha por no perderla. ¡Dispara al arco! La pelota se va muy desviada. Era muy buena. Una lástima, una chance que desperdicia el equipo. No fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. ¡Ayúdalo! Gran pase a través de la defensa. Esto es saque de banda. ¡Es falta!
Venga para acá, le dice el pito. Esto es para usted. Amarilla. Algunos jugadores no entienden las consecuencias que puede traer una simple infracción. Y más cuando era completamente evitable. Villalba. Tira un pase largo al vacío. Marín. Después de aquel gol, justo antes del descanso, todo sigue igual. 1-0 el marcador. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. ¡Cuidado! ¡No se separe! Lindo pase alto hacia la banda. Benítez, mete el centro, cuidado. Barrera. Es un pase que rompe la defensa. Franco. El balón cruza la línea, es lateral. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente y no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. ¡Impresionante corrida! Le ponen el cuerpo para moverlo. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Franco. Está muy bien toquetear en la mitad de la cancha, pero en algún momento deben ir hacia adelante. El fastidio que debe tener este muchacho. Antes de que llegue la pelota, ya tiene un hombre permanentemente encima. Es lógico, ¿no? No quieren que haga más goles. Se tendrían que haber dado cuenta antes, pero bueno, mejor tarde que nunca. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Bobadilla. Y chocan de nuevo contra la defensa. Gran pase a través de la defensa. Gran jugada. Allí va, quiere hacer daño por afuera. Le da de primera. No pudo aprovechar la buena jugada. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores, ¿eh? ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada. Intenta un pase al vacío. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Se anticipa y la aleja del área.
Marín. Se lanzan con todo en la contra. No puede hacer pie. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. La resuelve reventando esa pelota. Balón por el sector derecho, bien jugado. ¿Qué contra tienen, por favor? Lucha por no perderla. Y vuelve a recuperar el balón. ¡Ah, pero qué magnífico corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! ¡Ojo que la defensa está mal parada! ¡Busca un compañero! El balón va hacia el otro lado. No consiguen llegar al área y pierden el balón. Esos ataques lentos y previsibles, lo único que hacen es favorecer a la defensa rival. Coleman. Abre la defensa con un pase entre líneas. Franco. Se la saca de encima. Buen corte. Están muy atentos en ese sector. Saque de manos. Benítez. No puede hacer pie. Tiro libre, dice el árbitro. ¡Solo! ¡Busca la jugada! ¡Metió el disparo! ¡Ahí va! ¡Puede tirar! Debería haber sido el 2-0. Si convertía, aseguraba el partido. Debe estar muy decepcionado. Firme y atento para despejar. ¡Vamos, vamos! Franco.
Así gana el balón, con inteligencia. La entrada es dura, el árbitro da tiro libre. Se reanuda el juego desde el lateral. Me parece que se viene un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar. Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divididas, le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Le ponen el cuerpo para moverlo. Lo toca, sí, es falta. Buen despeje en zona peligrosa. Franco. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Pelotazo por abajo. Ahí está, le pegó. Revienta el peligro y la saca violentamente. Va duro abajo con esa barrida. Esta es clara, puede pegarle. Va fuerte abajo, sin falta. Impecable la recuperación. Villalba. Queda poco para el final y sigue ganando por 1-0. Los entrenadores, ambos, han decidido realizar cambios en sus equipos. Allí lo ven, abandonando el campo de juego. Imagino que está cansado de hacer goles. Una jornada inolvidable. No es nada fácil ganarse el reconocimiento de una hinchada cada vez más exigente. Así que debe estar muy satisfecho con su labor. Lo va re fuerte. Nos quedan 5 minutos para el final. Franco. Mantienen la posesión en el centro del campo, pero sin llegar al área. Está bien, no hay que desesperarse. Benítez. Colman. Benítez. Tremendo cómo se tiró. Falta, tiro libre, nada que discutir. Amarilla dice el árbitro y no hay nada que protestar.
Nada de qué preocuparse. Muy desviado. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Tiro libre por esa dura falta. ¡Olivera! Abre muy bien la defensa con este pase. Lindo espacio encontró por ese lateral. ¡Le pegó! ¡Pero por favor, amigo! ¡Así no se puede, hermano! ¡No, así no! Atento, firme y seguro. Las pelotas del arquero. El cuarto árbitro señala que se van a jugar 3 minutos más. Franco. Habrá saque de banda. ¡La juega profunda! Traba abajo y se queda con la pelota. Villalba. Franco. Traba, lucha y gana el balón. Intenta un pase al vacío. Colman. Amigas y amigos del fútbol, se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido, final del juego. Se van satisfechos con el resultado y no es para menos, claro. Nadie quiere quedarse afuera de esta copa. Bueno, no fue de los mejores partidos. No nos vamos deslumbrados. Pero al final, el equipo hizo mérito para llevarse el triunfo. Llegamos al cierre. Se acabó una nueva jornada. Muy buenas noches y muchas gracias de parte de quien les habla. Rodolfo De Paoli y mi compañero de siempre, el señor Diego Latorre.
Muchas gracias.